viendo esto. Y no es que no les deban de cumplir, sino que un proyecto, un proyecto de tanta necesidad, digo de tanta necesidad, porque eso viene a solventar cuántos problemas de, de, de suministro de energía que se necesita en el país. No se puede parar. Siempre en la balanza va a estar lo que afecta a la mayoría y lo que beneficia. Entonces hay cosas que las huelgas en salud. En educación son cosas que se, se, se miden. O sea, no es que no nos va a haber protesta, porque tiene que existir la protesta, especialmente cuando se vieron derecho. Pero hay cosas donde no proceden, como cuando se toman el parque arqueológico de Copán Ruinas. A cada rato lo hacen. Yo quisiera que alguien me dijera aquí cuántas huelgas mira usted que se toman allá las pirámides de Egipto para que nadie entre. ¿Quién se toma más para que no vayan los turistas? Solo un país desordenado como este y de falta de autoridad. E insisto, no estoy diciendo que es que la gente no debe de protestar, pero hay cosas con las cuales no se juega, porque ahí están jugando hasta con su propio patrimonio. Cae el turismo en Copán. ¿Quiénes son los principales afectados? El país con la divisa, pero los principales, los directos, la gente que tiene los negocios, los hoteleros, la gente que vende comida, todo esto se, se, se afecta. Porque obviamente, si usted es turista, yo, yo, lo primero que le recomiendo a una persona, no vaya a No Mira que yo solo tenía tres días, y el día que voy, estaba tomado, no pude entrar, perdí mi tiempo. Entonces, le, le, lo primero que le va a recomendar cualquier turista a alguien, le va a decir, no vaya a ese país, no vaya. No vaya a ese No vaya a ese, a ese lugar porque ahí no saben en qué momento hay una toma. Eso es absurdo. Pues lo mismo es con el proyecto Patuca, se necesita, pero ahí hay una persona que es la que siempre anda moviendo para que se tome y dice que no construyan las cortinas. Vaya, eso es muy necesario, eso es muy necesario. El otro tema aquí es el, el del diálogo nacional. Anda desesperado gritando Don Romeo Vázquez, que quiere que lo inviten, él quiere hablar de otros temas que metan esto que hablen ahí, analicen si eliminaron bien a Rusia o no del Mundial y un montón de cuestiones que no competen. Esto es lo del diálogo, le guste o no. Hay una parte política del diálogo que es lo que hay que solventar en el país y como lo hemos dicho, hay una serie de problemas en Honduras que corresponde al gobierno. ¿Para qué se elige un gobierno? ¿Qué ofrece un gobernante, un candidato? Salud, educación, trabajo, pues esos son los problemas que tiene que ir a resolver. Son los que tiene que ir a resolver. Le corresponden al gobierno. La parte política hay que resolverla políticamente. Y la parte política, desde el 2009, está enfrentada a Honduras. Y en la actualidad, después de las elecciones, después de lo que pasó en las elecciones, donde se dio una reelección forzada, eso tiene que solventarse. Y eso es político. ¿Quiénes son los principales actores? No, los que van a ir a hacer barra y que van a hacer barra y corum para que prevalezca una posición. Porque los partidos enanos generalmente lo que hacen es barra y sumarse a una causa. No, son las fuerzas que están en contienda, las fuertes, y luego después de eso quieren que hablen lo que sea, que metan a todos una vez que resuelvan la principal diferencia que hay en el país. Y está de moda en el país hablar de los casos de corrupción. ¿Cómo va? Ahora vienen con el caso de los funcionarios del gobierno de don Manuel Zelaya Rosales. La Maxi o nos está metiendo lo que tiene que ver con, ¿cómo que se llama el, el escándalo este? El carretillazo. El carretillazo versus Pandorazo. El caso Pandora y el carretillazo. Y cuando hablan, escuchaba hace unos momentos a la señora Ávila Lozano es que lo llevan como a una competencia. Cuando escucho a la señora Ávila Lozano, lo hace como una competencia. ¿Quién es más corrupto? ¿En el Partido Nacional o los de Libre? ¿Qué casos de corrupción pesan más? Si los que se cometen ahora o los que se cometieron en el pasado. Esto no es de cuestión de política. No es de salir como chachalacas políticas, sino de ver las cosas como son en Honduras. Si se va a atacar la corrupción, no tiene que estarse viendo partidos ni nada. Se va sobre el hecho de corrupción. El que esté en el camino se va, sencillamente. Se mira el hecho, no se miran los partidos. Pero vemos, repito, eh, se ponen como chachalacas a estar gritando y defendiendo causas. O van a hacer una competencia, primero van a poner la balanza. ¿Dónde hubo más casos de corrupción? ¿Celaya? ¿El experiencia Celaya? ¿O en la actualidad? Y los demás gobiernos. Y los demás gobiernos tienen que verlo todo. Priorizar por casos de corrupción, priorizar por casos de corrupción, eso es lo que tienen que hacer. Los casos de corrupción, esté involucrado quien esté, pero no estar peleando así. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Que nosotros estamos listos para el diálogo? En ese diálogo, fíjense que están más preocupados por la foto. ¿Quién sale en la foto? Si va Don Juan o no va Don Juan ahí al diálogo, y de qué sirve que vaya o no vaya, si no tienen voluntad para resolver los problemas. El asunto es si van a resolver el problema, no cuántos van a salir en una foto como si todos fueran preciosos, pa. como si esa foto valiera oro, como si esa foto va a ser la historia, la que va a resolver los problemas de Honduras, habrá que venderla, se va a hacer viral esa foto. No, no sirve de nada. Es entrarle de lleno al problema, en el diálogo, el problema toral. Que se sienten y resuelvan el problema toral y después, como digo, hablen de lo que quieran ahí. Pero resuelvan primero lo toral, que ya nos sigamos escuchando. Por un lado, me robaron las elecciones y por el otro, soy legal, aunque la gente esté convencida que es ilegal. Que existe un acuerdo. Solventen eso y lo demás va a ser ya más fácil de tratar. Y repito, los, y los partidos enanos, dejen de estar presionando por lo que no. Esperen, esperen que les llegue el turno porque no se trata de eso, de ir a hablar en este momento de otros temas que no sea el político. El político es el que tiene, el tema político es el que tiene dividida a Honduras. Voy a reflexionar sobre, precisamente sobre estos temas, porque la gente está, algunos están con nervios por el caso de que ya el nuevo vocero de la Maxi se le, se le vende, se le asume como persona de una línea muy fuerte. Que hay un embajador de los Estados Unidos que se dice también de línea dura, no ha venido por supuesto al país, pero que ya está nominado. El ingeniero Roberto Ramón Castillo, Callejas, es el hombre que habla en el Partido Nacional sin temor al Partido Nacional. Y de eso se trata, hablar de todos estos casos. que está el ingeniero Castillo? Gracias por venir a reflexionar sobre estos temas aquí a Doble Vía. Y gracias a las personas que nos sintonizan ya en el Facebook Live de Radio América. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos los operadores de esta institución tan importante para Honduras, Radio América. Bien estoy ahí haciendo mis ejercicios. Hoy no voy a Aragón. Sí. No, me duele todo. Ayer vine de viaje de la costa norte y... Yo creo que a los 71 años no dejan de, de pesar un poquito, pero bien, bien. No, pero no, no todo el mundo hace ejercicio. Hay gente que es joven, no hace ejercicio. Menes, 71 años, ¿tienes usted, no parece? ¿no? Sí, yo tengo un hijo que, que nunca hace ejercicio. Tiene 40 años, Juanito Pues chica, Roberto hace ejercicio un poco. Yo ya tengo, creo que como 30 años de hacer ejercicio. Yo hago cuatro días a la semana. Nada más que ahora sí estoy haciendo... Yo tengo un yerno en España que es, eh, está sacando un doctorado en cosa bien rara, mecánica, <laughs> biomecánica, una cosa así. Eh, y él también da clases en un gimnasio a todo a meter para pagarse todos sus estudios. Y me decía, el otro día, el problema tuyo, me dice, como allá a uno lo tratan de tú todo el día, uh -huh. eh, es que está perdiendo masa muscular, me dice. Ya me lo había dicho aquí un doctor. Entonces estoy tomando unas pastillas que me han recomendado, naturales. Eh, entonces me puse a hacer unas, ¿te ha fijado que uno se siente en unas? pesas de esas que uno empuja con las piernas así. Ajá, sí, sí. Bueno, ¿con cuánto estás haciendo? Con 100 libras le digo yo, con... más canudo, verdad. Que me dice, tenés que empujar tu peso por lo menos. Claro, Ahorita son estoy... 71 años. Ahorita estoy empujando 345 libras con las piernas así y haciendo. No, hoy sí. Hoy que... le entró, le, le entró con ganas de hacer. Desac... Necesito hacer masa muscular porque el problema de la vejez son las rodillas. Uh -huh. y para eso usted necesita fortalecer no los no las pantorrillas sino los muslos y la talga los muslos eso es lo que no vida. sabe mucha gente cuando se hace ejercicio especialmente sí. se fortalece las extremidades inferiores sí. por la por la vejez es cierto porque entre más avanza la edad más débil es la persona y si se cae cuánta gente queda lisiada le cuesta sí. recuperarse cuando las tiene bien fortalecida lo que pasa es que hay un concepto aquí de ir al gimnasio y esperan a ver, ver un Charles Atlas. Hay muy pocos. Sí, Charles Atlas. <laughs> Además yo no espero ser Charles Atlas. Sí, en la otra vida. No se trata de eso. No. Pero gracias, Rodolfo. Y algunos que hablan de ejercicio aquí, entonces ya le sacan ahí, entonces el arrastra al presidente. Ya, ya saben que hay que ir a correr ahí. Hay que poner una camisa fosforescente y aparecer en fotos. Ya de eso no se trata. No, no, no. En son no es estamos diferentes. Sí. Bueno, bueno no. hablemos de esto. ¿Qué tal? Ya nos relajamos un poco. Ya bajamos la tensión. Como mira, esta, esta, eh, este, este, este combate a la corrupción comenzó con una competencia entre qué casos. No, aquí no hay. Pandora, Pandora no. o, 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 o cuarta urna, no vemos más atrás, ni más adelante, ni en medio. Está, eh, parece una competencia entre, entre partidos esto de la corrupción. No, 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 esto no es competencia entre partidos, esto es competencia entre corruptos. Yo soy más corrupto que usted. ¿Por qué? Porque yo estoy en la carretera, eso no estoy en Pandora. Aquí el problema es esa Corte Suprema, con la impunidad que maneja todo. Yo no soy abogado porque uno habla y por, por lo que uno lee o escucha. ¿Cómo es posible que a, a Tommy Zambrano, que ni lo conozco, ni me interesa, y usted tiene a Villela, Villela ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. Villeda, uno que es diputado sí, sí. de allá de o sí, sí, me escapa el nombre. El caso es más raro? A uno lo dejan libre y al otro lo enchutan al mamo. El, el directivo, el directivo La del Congreso. palabra, pero pucha. Uh, el directivo del Congreso sí. del partido del poder sale bien, el otro no, es que los dos son cachurecos. Ah, los dos están ahí. Sí, hombre. Uno directivo. Sí, uno es secretario, el otro era prosecretario. Así es, cierto. Entonces, tristemente, desde ahí vemos que la impunidad a saber cómo va a quedar Pandora. Oye, interesante, hace como cuando vino el Fondo Monetario, le dije a, a, una, a una amiga y a unos amigos que estábamos en una reunión, que son así más preparados que yo, el Fondo Monetario no va a, a, a llevar a cabo el, la firma del otro convenio, les digo. ¿Por qué me dicen? Porque mientras no se resuelva la, la, el área, la parte de corrupción en Honduras, no se va a llevar a cabo, no van a reconocer ninguna obra por bien hecha. ¿Sabe que en esto, perdónenme, cuando usted mencionaba esto que pasó con los diputados, unos libres, otros no, unos salen bien librados y los otros tienen que, todavía están con las mismas causas. Alguien me decía, ya va a ver lo que va a pasar y se dio. Solo digo que es una tesis. Alguien me dijo, esto va a pasar. El Partido Nacional está enfrentado. El señor Juan Orlando Hernández tiene serios problemas porque no tiene ahora a todo de su combo como lo tenía antes, eh, supeditado totalmente un 100% a él, sino que se le revelaron. Por, eso, por esas investigaciones al Congreso. Dicen, me dijeron, esta gente de los diputados fuertes van a salir bien librados. No puede ser. Bueno. Y va a salir bien librados y se va a aprobar no sé qué cuestión, porque es la reconciliación en el Partido Nacional. No hay, no hay. Esa reconciliación, entonces para reconciliar y volver a tener a los diputados de su lado, entonces, pero aquí el problema es la, la justicia entonces. ¿Quién maneja la justicia pues sí. en nuestro país? Si esa es la tesis, ¿quién maneja la justicia? El problema es la impunidad de los, de los entes judiciales. Y eso lo dijo el Departamento de Estado cuando yo estaba en Washington hace tres meses. Así mismo. O sea, lo que pasa es que aquí eh, no hacen que aparezcan las cosas como deben de aparecer, sino que nos ven como que somos lo máximo, nos hace sentir. Pero yo le voy a decir una cosa, Rodolfo. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría de una alianza. Oliva, Pepe Lobo. Sí, Oliva, Oliva quiere ser candidato al partido. Que no lo va a hacer. Desde ahorita se lo digo yo. En este momento, ninguno de los diputados, aunque salgan bien librados, porque le haga un favor el sistema judicial, a los mencionados, que los mencionó a todos Jiménez, sí. y los mencionó inclusive al presidente del Congreso actual, a todos los desechó la tarraya. Entonces, en este momento yo considero que esto eh, no va a ser posible que los diputados salgan bien o mal librados, ya están marcados. Ya están marcados. Y al final, lo que me da la impresión a mí y lo que he comentado es una alianza Pepe, Oliva y muchos diputados para ponerse la difícil al presidente, Juan Orlando. Y en este momento. Yo Entonces ahí entra la tesis esa de que perdonan a unos cuantos en este caso para, para volver. Eh, no, pero eso no va a suceder. Yo creo que el presidente tiene que tener una mano muy dura. Eh, y si nos quedamos sin, 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 sin propietarios en el Congreso o sin suplentes, nos quedamos. Es que gobierne por decreto el presidente y vamos a un proceso electoral nuevo. O sea, aquí no se puede permitir más corrupción, Rodolfo. No por tanto por nosotros y el pueblo, sino por la situación internacional en la cual Honduras está involucrada. No es sencilla. Ya los norteamericanos, y yo lo repito, se lo dije a mis hijos, se los decía a mis amigos, ya van a ver que los gringos van a hacer esto y esto No, ¡Nah! los gringos no les interesa combatir la corrupción, que no sé cuánto. Y mire, son los mayores apoyadores de la MASI, de la Fiscalía. A fuerza, a fuerza hicieron que lo aceptaran. O al, sí, o a vos, sí. pero que sí. aquí... Ya estoy. lo habían rechazado, ya, 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 ya ah, lo habían rechazado. Ya venían otros. Sí. Pero al final, todos están salpicados de un poquito, ¿verdad?, y eso es muy delicado para el Partido Nacional. El Partido Nacional si no tiene una unidad en su partido, porque tenemos un gran problema. Reinaldo Sánchez no aparece en nada como líder en este momento del partido, siendo el presidente del partido. ¿Qué tiene que andar haciendo otros? Pero ¿cómo eh? líder, cómo va a aparecer como líder alguien que nunca ha sido líder? Como líder, como líder tiene que aparecer ver, como líder, presidente hombre, del partido. Yo, le digo con todo respeto, lo, 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 lo opino aquí. Yo entiendo a Reinaldo Sánchez como un hombre de argolla, porque es que un líder se, se le conoce, la gente lo visualiza. Sé que tiene una argolla, obviamente y en las argollas todo se distribuye. usted sabe en, en las sí. argollas se distribuye. Alguien aparece el presidente, el secretario. La argolla siempre está manejando, pero el líder es el, la gente que es notoria, que es notoria de una u otra forma que habla, que lo sigue la gente Reinaldo, O sea, yo nunca lo he visto así. Yo. Pero él quiere ser candidato a presidencial también. Entonces, al final, si no lidera el partido, si no abre comités locales, si no opera, si no, si se deja ya de estar tuiteando tanto y dedicarse a, a, a que en este país haya un, una, un gran arreglo político con las Naciones Unidas y que lo suplanten otras personas a él. Entonces el partido tiende a, a desmoronarse. Yo estoy preocupado, yo soy nacionalista. ¿Y usted cree que, y, y usted cree que si él se da un, un baño de, democrático en su interior y comienza a hablar, la gente le va a creer? No importa, pero puede ser. en el. ¿Engañaría a otros conociéndolo? Si cuando está en el poder no... no tiene le problema. escucho a usted, escuché a al amigo Toño Flores. ¿Cuántas no. veces le, le, le reclamó, le gritó? He escuchado mucha gente que, que, que dice lo mismo. No veo por dónde. Bueno, no lo saca nadie de ese lado. Pero bueno, el país está en un camino muy complicado, Rolfo, eso sí. Pero me decía que el escuchado. Partido Nacional, ¿decía usted? Perdón. ¿Me decía el Partido Nacional? El Partido Nacional necesita un, eh, una unidad real. Y mire, ¿sabe por qué se lo voy a decir? Ahora tengo derecho a reclamar yo estar en. ¿Cómo se llama? En esa... el diálogo. En el diálogo, ¿verdad? Si lo piden los de maletín. Sí. que ni llegan a la mitad de los votos que sacó Monarca en las internas, ¿quién debería estar ahí? ¿Ellos o yo? Sí. Consuelo es tonto, pero no importa. Lo que estoy diciendo es la única forma de querer poner a esos es porque uno necesita los votos como partido para que se logre algo en el Congreso. Mm. En de los diputados. ¿Me comprende? Sí. Pero ahí en adelante, con las próximas reformas a la ley, esos desaparecen deberían desaparecer yo creo que es, yo creo que es parte de lo que les puede preocupar en algún momento determinado pero tiene que desaparecer cómo es posible ahí decía Almagro usted no recibió si usted ese correo esa grabación que le pidió a las Naciones Unidas que hicieran un estudio hicieron un estudio de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los políticos y, de, y las Naciones Unidas en su sí. grupo definió que los derechos humanos en la política no existen sí es que se, se inventaron bueno, se han victimizado. ¿Quién, se, ¿Quién fue el primero? Yo creo que el quien puso la moda fue Ricardo Álvarez. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Porque Ricardo Álvarez, en esa contienda que dijo que se la había robado Juan Orlando, lo dijo, lo dijo Ricardo Álvarez. Lo dijo Ricardo Álvarez, lo dijo Antonio Rivera Calleja, lo dijo Juan Diego Zelaya, que les habían robado las elecciones. Fue cuando pidieron voto por voto. Recuerda uh -huh. usted, todo uh -huh. el mundo recuerda eso. Entonces, cuando logran ese acuerdo. Dentro del Partido Nacional lo meten como designado, ya no podía ir como designado. Mm -hmm. E invocan derecho humano. Pero ¿cuál violación de derechos humanos se le estaba haciendo en ese momento? Igual le pasó a Callejas, ¿verdad? Cuando fue a presentar eso. Sí. Y que no debe haberse aplicado eso. No tuvo que haberse aplicado. Y ahora viene con el cuentito de la reelección, a como diera lugar, también invocaron los derechos humanos como si se le violaba un derecho al señor Juan Orlando, que ya era presidente. Y no, no, no sé, no. Cualquiera le diría, bueno, ¿y usted, pero de qué violación habla usted y ya no es presidente, pues. Claro. Ya no es presidente, que si el derecho se lo está violando usted a otros que quieren ser presidente y usted con su poder no deja que los otros lleguen. O sea, si vemos aquí dónde se violan los derechos humanos, pero bueno, Naciones Unidas dijo que no eran violación a los derechos humanos. Correcto. Entonces pues hay que analizar todo eso para que haya un diálogo que salga rápido. Mire, aquí todo se le da largas porque hay grupos interesados dentro de los diferentes partidos a que no se lleven a cabo las reformas que ya se prometieron hace unos años, que firmaron todos y nadie hizo las reformas, ¿se acuerdan? Uh -huh, sí. Creo que fue con la de Pepe. Sí, y entonces... y vino la, la comunidad internacional también. Correcto. A... Entonces, ¿a dónde está? Están dándole largas porque a ninguno le conviene ciertas reformas. Por eso yo siempre he dicho que lo más importante de todo un proceso de esto es una nueva ley electoral y una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted dónde inicia el diálogo? ¿Dónde lo iniciaría? Porque... Lo, 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 he, lo he dicho acá infinidad de veces lo que todo el mundo repite. No es que lo digo yo, todo el mundo repite. El hecho es, Salvador sigue diciendo que le robaron las elecciones. Sí, pero ¿Mm? pero, yo, pero, yo, yo, pero póngale, no. póngale, póngale. Usted dice que no, otra gente dice... No, está, dice está que llorando sí. sobre leche No le se puede hacer nada. Pero esa diferencia y el convencimiento de un buen porcentaje la, de la población de que aquí se robaron las elecciones y que la reelección no estaba permitida y que es violatoria la constitución. Tiene que definirse. Aquí al Partido Nacional en este momento le conviene el diálogo y la foto para decir: Todo Honduras está unida, todos están hablando, y como todos están hablando, ya se pusieron de acuerdo, ya nadie está enojado y a nadie le molesta la reelección. La reelección fue una violación a la Constitución de la República. La, la reelección no tiene que irse a un plebiscito y un referéndum. No hay opción. Si no quiere hacer una nueva Constitución, usted no puede permitir que siga la reelección así como se llevó a cabo. No, usted sabe que yo como monarca siempre me opuse. Yo soy un gran nacionalista y yo respeto a mi partido. Y al final apoyé a Juan Orlando, bien o mal en las internas que nos ganó. ¿Apoyó ah, pues usted la violación de la constitución? Usted también se dio con la piedra en los titulares. Al final me, posiblemente me la di. Pero hoy no puede haber reelección. Hoy tiene que ir a un plebiscito. Sí, un pero referente. ¿cómo queda esta? Eso es esta esto queda en perdón. La o, o, o tendrían que, o tendrían que a ver, convocar a nuevas elecciones. Como no, 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 nadie va a convocar a nada. Eh, usted? Yo le voy a decir una cosa. Si cuando Mel admitió que había ganado por fraude, debíamos haber hecho otro proceso. ¿Me comprende? Uh -huh. O sea, todos hemos ido violando la Constitución desde hace muchísimos procesos electorales. Siempre. Los fraudes han sido masivos de todos los partidos. Pero aquí, aquí, se, aquí, se, aquí llegamos al clímax, no, porque aquí, la reelección no era no, permitida. Aquí, no, aquí no, se llegó no, no, al no, no, clímax. No, o Seamos no. esto aquí se llegó al clímax. Cuando estuvo es la reelección, ya, ya fue. Sí, porque sacaron al expresidente allá del Poder. No, no nos olvidemos de por qué se sacó al expresidente Zelaya del poder. Que los gringos querían. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero qué se vendió aquí? Empresarios, medios de comunicación, toda la sociedad. De, ¿qué, ¿Qué decía? Solo quitando parte de la sociedad los que apoyaban al expresidente Zelaya. ¿Pero por qué se le sacó? ¿Bajo qué argumento? Quería romper la Porque Constitución. Porque se quería quedar en el poder violando la Constitución. ¿Sí? Y al final se hizo. ¿Sí? Entonces, eso es un hecho consumado. Entonces, si... No sé, pues no, no sé cómo, cómo es que tenemos que olvidar eso. Que no les queda, ya han sido reconocidos por todos lados. El único que no lo ha reconocido al final es, eh, es eh, Salvador. Lo único que mantiene su posición. De ahí, me le vale. Me le está feliz. ¿O no? Pues no sé, yo no hablo con él. Yo no tampoco. <laughs> no, no hablo con Pero él. Pero lo siento, y peleando, luchando. Pero al final. Mire... Es que si usted está fijando, solo él. O sea, Honduras es una sociedad bastante calmada calmada o sea, se, se, somos ridículos mire sí, aquí, aquí se enojan más por, por la selección que por, por lo que pasa en el país yo no voy a defender a Tito Asura creo que cometió un gran error porque a mí me afecta en mis automóviles a mí ok sí a todos los que tenemos okay. carros nos afecta como, y como decía ayer el presidente de los taxistas en este país nadie protesta nadie nos acompañó dice entonces nosotros por qué vamos a luchar por el pueblo por qué vamos a luchar por los que no quisieron unirse a nosotros hicimos la fuerza les dijimos pero a nadie le importa. Ahora le vamos a subir las tarifas a 15 o 18 o 20 pesos. ¿Sabe por qué no lo sigue? ¿Mm? Perdóneme, lo, lo interrumpo una vez más. ¿Sabe por qué no lo sigue? Y aquí al, al de los taxistas hay que decírselo como a los de los buses. Nadie los acompaña porque todo el mundo está convencido que ustedes están en río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que están buscando es incremento a la tarifa. La gente no cree. ¿Qué pasó con sí, la cierto. policía? Anoche lo ¿Recuer... dijeron. ¿Sí? Recuerda usted qué pasó con la policía cuando se dio aquí lo de las elecciones. La policía se va a un paro y la gente emocionada se reveló a la policía. Acuerdo, no sí. vamos a permitir esto. Le dieron dinero, le dieron dinero, le dieron un montón de prebendas y ahí salieron después a pariar gente. Sí, Esa cierto. fue la policía. Lo mismito, los taxistas no vengan a decir que están defendiendo al pueblo. Están presionando por una tarifa. Prefieren la tarifa. Es un programa, sí. Rodolfo. Que no se el presidente que la de Los, no los taxistas que iban a subir a 20 Lempiras, que era lo que ellos demandaban, sí. pero es que que la podía, lucha real. podían quedar en 15 o 18. Ahora. Al final, ellos les afecta. Ellos tienen su solución. Quienes son responsables son el alcalde actual, Tito Afura, Narraya Fura, con todos los regidores que se están todo. haciendo los tontos. Sí. Porque los regidores bien se hubieran opuesto, pero como hay moje por dentro, porque les van a aumentar el salario, como se los aumentó los del Congreso, entonces hoy están todos felices. Los claro, regidores reciben lo 300 millones. Y de ahí les van a ayudar un poco más en su salario. Entonces, al final, ¿quiénes son? No se merecen. Este país necesita una verdadera revolución de la población, que se den vuelta, que se levanten a protestar por las cosas que les duele. Sí. Si no protestan, el, 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 los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, Rodolfo. Sí, eso sí es Aquí no se puede motivar a nadie. Dicen, ah, es que usted debería ser el primero. Y aquí estoy hablando y otro montón que no hablan. Pero mire, ojo, tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose, Rodolfo. Sí, de Tarde no. o temprano la gente se va a cansar. Y a veces es lo más insignificante. Sí. Lo más insignificante, lo que parece más insignificante es lo que provoca las grandes revoluciones. Sí. Entonces, yo sí le pido amigo, al gobierno del presidente Hernández que trate de, 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 de resolver los problemas porque él tiene un problema bien grande en Honduras. La gente lo ve como un presidente fuerte que tiene control sobre los sistemas y que todo aquel accionar de un ente judicial, del Congreso, de la fiscalía o de cualquier otro ente que no sea para beneficio del pueblo, le echan el muerto a él. Le echan el muerto a él. Y él tiene él dijo, y nunca me olvido, caiga quien caiga. Y al momento de que aplique esa teoría que él tiene, caiga quien caiga. Y eso debe hacerlo el presidente ya. Y va a mejorar su imagen. La gente no, me, no le gusta ver al presidente en este montón de publicidad y propaganda que sale. La gente quiere acción y resoluciones. Le dicen aquí en un mensaje, usted dice que todo el todo mundo aceptó al presidente. Todo el mundo menos el pueblo, le dice una persona. Bueno, porque ¿por qué no luchan? ¿Por qué no luchan? Si el único que se opuso a la religión públicamente fui yo como monarca. ¿Quién me acompañó? ¿Quién fue a votar por nosotros? 100 mil pelones, que les agradezco, pero con eso vamos a hacer un cambio. Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Y a través del voto. Mire Nicaragua, ¿eh? se cansaron. Y ahí van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta que voten. Yo lo de Nicaragua lo miro bien raro. Le voy a decir una cosa, lo miro raro. El pueblo estaba... El pueblo vive la realidad. Los pueblos viven su realidad. Algunos reaccionan, otros no. Pero quien se dio la vuelta en Nicaragua fue el empresariado. Sí, ¿usted cree que esto de aquí no se eh, da la vuelta? Pero, esa gente que está en las calles es gracias a que el empresariado se. se... Y aquí ven el 2009 porque tuvo éxito eh, el, el sacar al expediente Zelaya? Porque todos los empresarios estaban a favor. Póngale usted las la raras de secciones que había. Los empresarios, toda la, toda la masa pudiente estaba a favor. Llaman las élites gobernantes. Las élites, las oligarquías. Eran las que estaban a favor. Que son los más corruptos. ¿eh? Y, y, y Bueno, usted lo dice. En el caso actual, toda esa oligarquía estaba a favor. Sí. En Nicaragua, la oligarquía estaba con el gobierno. Algo pasó en un pleito entre la oligarquía y el gobierno, y entonces dejan que el pueblo se movilice. Y el pueblo, obviamente, está sufrido, un pueblo sufrido, reacciona y con libertad reacciona. Pero hay fuerzas externas. Y hay obviamente. fuerzas externas que, Fuertes. obviamente, aprovechan las circunstancias. Sí, yo así pienso, yo estoy convencido que en Nicaragua. La población va a tener que continuar y lo está haciendo. Lo que pasa es que necesita dinero. Mire, yo les es una cosa. Los empresarios son bárbaros para hacerle ucho al perro, pero no le dan de comer al perro. Y aquí es igual. Aquí están mamando todos felices, felices están haciendo negociazos. La banca, los empresarios de la producción. ¿Qué empresario de esto se mete al sector agrícola? Ninguno. Porque. Bueno, óigame, si ese caso Pandora, lo bien, cuando usted reflexiona, eh, hay gente que se queda con, con el morbo y el odio político, que aceptémoslo, es válido, la gente lo tiene porque siente que el político es sinvergüenza, es pícaro, aprovechado, mentiroso, cuántas cosas. Pero el caso Pandora, lo grave es cómo vendieron los proyectos, la SAC, la Secretaría de Agricultura. Se vendieron como proyectos que iban para el campo, para mm. apoyo al campo. E iban para merusas políticas. No llegó nada al campo. No llegó nada al campo. Esa es la miseria de este país. Sí. Todo ese caso Pandora es dinero que sale de una Secretaría, la SAC, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, disfrazado de apoyo. Y por ejemplo, preguntémonos cómo estamos. Por eso es que estamos así, por eso es que el, el campo no, 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 no se levanta en Honduras. Yo le digo una cosa, Rodolfo. Pase, pasó esto pero y es que los la fiscalía y los entes eh, judiciales no van a ordenar ya órdenes de captura a la gente Están esperando o es que está esperando el, 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 los entes judiciales que el Congreso apruebe la reforma 184 uh -huh. para protegerse porque ahí están metidos el 90 de los diputados anteriores y actuales en ese tipo lo que ya vienen repitiendo Ajá, y cuando anunciaron la tarjeta la cachureca pero eso le digo, o sea, eh, Pero se mencionó esa tarjeta, no lo estoy mencionando. ¿Lo mencionaron o no? La tarjeta sí, sí. de la cachureca. Sí, sí. ¿Y qué sí. trámite vemos sobre eso? Nada. ¿O qué perdón hay sobre ese caso de, de la cachureca? Nada. Cuando vemos los casos del seguro social, al señor Zelaya, yo digo, ya no le siguen haciendo juicios, ya no ya tiene, ya siempre está para poder irse en la cárcel, con todo ya. lo que ya, ya no es necesario. Pero no emiten órdenes de captura ni van adelante con los otros cheques que salieron, incluso para la campaña política. ¿Eh? Vería, de ¿no? eso no vemos ningún caso. Nadie está en los tribunales por ese caso. Entonces lo siguen entreteniendo otro juicio contra el señor Zelaya. ¿Se tiene, ya déjenlo. Eh. Para mí ya, ya ya está ya. Ya, ya llegó a su límite. Sí, no, ya ya tiene como cuántos años tendrá ya. Ya lleva como dos mil años desde de, de cárcel que para que siguen masturbando hay que vayan con otros. Esos casos no los tocan. No. Y al final, como sea, entonces no anuncien nada de que no anuncien crisis sino de, de corrupción, ¿para qué? Si no van a actuar. Es pues que deberían de estar procesados un montón de jueces. Ahora, comenten... caiga quien caiga no es una voluntad del señor Juan Orlando. El caiga quien caiga es una presión. Vamos a asumir que es una presión internacional, como usted decía, una presión que viene desde afuera, que Bien. a Estados Unidos sí le interesa finalmente. A Estados Unidos yo creo que sí le interesa porque la migración, el hecho de que estos países sean corruptos, pobres, donde la gente esté aguantando hambre, es lo que provoca tanta migración. Claro. Y eso es lo que les preocupa. El este países... caso de Pandora es un caso muy simbólico para eso. Se suponía que esos dineros iban a ayudar a que esta gente en el sector eh, rural no se fuera en, en, en inmigraciones a Estados Unidos o México o donde quiera. Se suponía porque iba a tener trabajo, iba sí, a tener una mejoría. Como no llegó el dinero, tal vez algunos llegaron, pero otros no llegaron, ese dinero no sirvió para más que. Y le apuesto que no sirvió ni para la campaña política, se va a haber robado un montón de esta gente que estaban en este proceso. Yo tengo una persona, amiga mía, que lo que le pasó es que la llamaron del Congreso, me contó ella, me la llamaron del Congreso para que viniera a firmar unos documentos de haber recibido un dinero. Para un proyecto. Y cuando llega le dicen, mire, que este proyecto se hizo... A mí nunca me lo dieron. Le dice. Yo, porque voy a firmar? Usted me llegó a ver a mi casa. Digo, mire, señora, si usted firma ahí, usted es responsable. Más le vale que piense lo que está haciendo. Vaya peinándose porque tarde o temprano va a aparecer <laughs> en la gráfica de los medios. Porque ¿Sí? un pelado, un desconocido fácilmente ¿Sí? sale exhibido. Y así va a pasar. Sí. Entonces... Por regla general en el mundo la corrupción siempre va a existir. No, mentira, no estoy, me equivoqué. La corrupción siempre ha existido, Rodolfo. Sí, el problema obvio. es la impunidad. El día que, mire, el día que machaquen aquí la corte a alguien de verdad. Yo creo que el combate a la corrupción en el país debería comenzar por eso. Ne necesitamos una Corte. Suprema de Justicia es verdadera. Estamos un sistema judicial. Un sistema judicial porque... distinto y con personas distintas. Mire, ¿cómo es posible que la Corte o los representantes de la Corte en la comisión que analizaba o proponente de los, del fiscal haya, no haya investigado, o, entre comillas, se, hizo, se hicieron los locos? Y me sorprendió de Herrera Cáceres que, tis, que ha sido una persona de mucha altura a probar gente que tenía. Tres de ellos tenían problemas, problemas legales. Sí. Y, 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 y aparecieron entre los cinco. No, no es que no es posible. O sea, al final, gracias a Dios, pusieron la mano porque nos guste o no nos guste. El abogado Chinchilla ha hecho una mejor labor que un montón de fiscales que han estado en la. En la Pero en, corrupción, la, en la, no la, el... corrupción no ha hecho. En eh, corrupción no ha hecho. Ha hecho mucho más que otros. El, el señor ha hecho, mire. Ustedes han visto, y, y los pongo, no sé si han visto esos expedientes criminales, que ahora lo metieron hasta en Netflix. No. Véalos. Es una preciosidad. Cuando usted mira un trajo de una policía que usted dice, si usted es extranjero, usted dice, hombre, ojalá tengamos una policía como la de Honduras en este país. Usted, desde que lo mira Y no le dan un crédito. Entre todos los narcotraficantes que han sacado aquí, todo fue investigación según esos programas. De la policía, de esto, del otro. No aparece por ningún lado la de. Ay, todos sabemos quién, quiénes son los que han pedido a los narcotraficantes. ¿Y quién los ha entregado? Pues no le digo, por aquí o está. se han entregado. Vaya, vaya, va, pero mire eso. Usted decía... un programa bien producido. Yo lo felicito por un programa bien producido, pero altamente mentiroso, y en todos aparece Don Juan Orlando. No importa. Porque... No, no, no. Es que lo que están vendiendo no es que esté, esté malo. No, no, no. El hecho es que están vendiendo una imagen al exterior que tenemos la policía más preciosa, aquí no se habla de que estaba la DEA, aquí no se habla nada de eso, y un presidente enérgico. O sea, cualquiera que la mire dice, traigan esa policía de Honduras para acá. Mucho lo que están diciendo ahí. El que vive en Honduras sabe que están mintiendo. El que vive en Honduras. y Ellos aparecen en muchas capturas, tienen que aparecer en, la, en las capturas callejeras. Si no, aquí no apareciera, cuánta gente aparece muerta aquí a, a diario. Un montón. Pero mire, le voy a decir una cosa. Aquí, los grandes capos de la droga se entregaron ellos a los americanos. Sí, eh, no es que los entregamos nosotros. También salieron volando antes de que, sí. de, que, de, de que les pasara algo. Al final, el trabajo debe continuar. ¿Cómo toma usted el nombramiento del presidente Donald Trump, del embajador para Honduras? Yo lo conocí cuando él estaba con... Creo que estaba Maduro de presidente cuando comenzamos. Cuando estaba aquel. No era Crescencio Arcos. No, 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 era cuando estaba el, el, el... Negroponte. No, Charles. Eh, no, no, Charles. Negrito, que le gustaban las la baleadas aquí va allá al, al no, estanco antes, de Quito Aguacate. Como antes, no, antes. no, pero él había estado ahí, creo que había venido bastante ahí. Era posible, pero yo me acuerdo que él estaba cuando Maduro, y cuando Maduro estaba eh, Crescencio Arcos, creo que estaba. Al final, no. Cuando no, cuando... Crescencio Arcos, de más atrás, mí, De Callejas. Por ahí, que algo del tiempo. Es pues uno de esos. Uh -huh. Y él es un funcionario con mucha experiencia. Yo no lo conozco, mi, mi hermano lo conoce mejor que yo. Eh, yo tal vez, hola, ¿cómo está? Pero los embajadores en Honduras. Palmer, Larry Palmer. Larry Palmer. Yo Ajá. digo que es contestar a Larry Palmer si sí, estuvo acá, gracias a la persona que me, que me ayuda aquí, que nos manda el nombre. Los embajadores en Honduras en este momento tienen un ministro de Relaciones Exteriores, que es Pompeyo. No es Pompeyo Bonilla, es Pompey. Uh -huh. Y es duro y conoce muy bien la situación, muy bien la situación de Honduras. Y aquí se va a seguir la línea dura para combatir corrupción, para combatir el narcotráfico y para combatir la impunidad que emana del sector judicial. Mire, y eso de la lucha de la corrupción es excelente, pero a mí lo que no me gusta es la forma política que está llevando. Lo que decía al inicio Enfrentamientos que habla la señora Avi de ahí, eh, defendiendo al Partido Nacional, allá habla Racel u otro, de defendiendo al libre. Están enfrentados entre partidos, por favor. Están defendiendo lo indefendible eh, también, defendiendo, Rodolfo. defendiendo estupideces. Y además, el pueblo que ya deje de estar pensando y escuchando papadas, ya deberían de estar claramente no que lo que deben de hacer. Ese papel de borreo hay que abandonarlo, hay que abandonarlo. Usted no puede salir como vocero de la corrupción. No puede, no puede defender a... la corrupción de nadie. Mire, yo le doy una cosa y se lo digo al, al, al presidente del partido, a Reinaldo Sánchez. No defiendan la corrupción. Hagamos el proceso de limpieza de nuestro partido. Mire, iniciado Reinaldo Sánchez, presidente del partido, demuestre que va a ser una auditoría para ver cómo se utilizaron los fondos del partido. El partido recibe mil millones de lempiras cada cuatro años para un proceso electoral. Necesitamos saber cómo se utilizaron los dineros. Necesitamos saber cómo va a invertir el dinero. Ahora, pero usted está hablando del Partido Nacional. Sí, de mi partido. Pero, del Instituto Político. Pero ayúdeme, gracias a César Medina, quien nos ha ayudado con el nombre de Palmer. Usted habla del Partido Nacional en esto, pide auditoría en un partido de un corte casi militar, obediente, no deliberado. El Partido Nacional, usted lo sabe mejor que nadie, pero es un partido pareciera de valiente, de, de gente temerosa, sí, señor. obediente, de un corte militar. No, o, ahora. un partido de la era feudal, donde el señor feudal es el que manda y todos los demás tienen ¿Eh? que quedar Ese Es el partido. Pero, el la, pueblo, pero ¿y la juventud y el pueblo ya no son feudal, feudales. Y no tienen un montón de cipotes ahí que los pueden ah, hablar que... de cuestiones. No, no reclutaron ah, un montón. Que, observe los que están en el diálogo. Son ¿A tontos. qué tiene? Son los, los nuevos reclutas que tienen. Son el... tontos útiles, los usan para que ah, vayan a perder el tiempo y lleven un mensaje que le dice el Comité Central que tiene que llevar. No es ese tipo, no tiene una política de altura. Reinaldo Sánchez no está trabajando de altura. Necesita el partido. Mire, la función del partido, del presidente del partido hoy, ¿a dónde? No, no, no le han convocado la convención, Rodolfo. Ahí me voy a, ir a proponer yo de presidente del Comité Central. No han convocado la convención. No han abierto un comité local. No han abierto un comité departamental. Necesitamos auditorías que nos digan qué han hecho el dinero en los últimos ocho años. Para el partido, para limpiar al partido, si también el partido necesita una profilaxis. ¿Y, todo, y todos ustedes tuvieron la cachureca o no? Porque se fue una tarjeta que había que no, mencionada sí. ahí y era. Mi mujer y, era una gran cachureca, Rodolfo. No, pero esa tarjeta de crédito, la cachureca, no y que ahora aparece mencionada, ¿la tenían todos los nacionalistas? ¿La usaron, la, la cachureca? No, la menor idea en eso. ¿Qué le digo yo? Porque usan el nombre del, 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 del seudónimo del Partido Nacional y después aparece como un acto de corrupción. ¿A quién daña? ¿Usted cree que vamos a.? López Obrador, 40% del total del voto de 50 y pico eran jóvenes de 18 a 23 años. Porque iba a combatir la corrupción por la impunidad, por la esperanza que le creó a un pueblo. Y nosotros como nacionalistas. Y es que tenemos un candidato o un posible o precandidatos que tiene que demostrar, antes de ir al proceso, que son limpios. ¿Cómo es posible eso? Mire, eso pasó con la elección del fiscal, que la, que la, la ministra del azar se negó a dar información de cómo estaban los, 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 los candidatos dentro del azar, o sea, si estaban limpios no estaban limpios, si tenían deudas, que se negó y con razón porque usted no puede dar una información que es personal. Entonces yo le solicité a la comisión, a través de Twitter, que les pidieran un poder a cada uno para que los investigaran. ¿Y ¿Usted cree que lo hicieron? Nada. Entonces aquí, si vamos a luchar, si la juventud va a luchar, si la juventud quiere de 18, 23 años un nuevo proceso electoral limpio, tiene que exigir. Tiene que, no le... ¿Sabe qué pasa? Que no hay liderazgo, porque usted mira... La juventud en el país, la juventud en el país, usted lo sabe. Y estoy hablando a nivel universitario, a nivel de colegios, de cuánta gente en esos niveles odia a los políticos. Sí. Los odia. Y odia todo el sistema actual. Sí. Y esa gente, en una gran mayoría, apoyan a Salvador Narrala porque no es porque sea el mejor o el peor, porque no se sabe. No se sabe. No se sabe. El hecho es que tiene el discurso que ellos quieren. Claro tiene discurso, combate y como no tiene el historial porque no ha sido funcionario del Estado, en esos grupos que son muy cómodos, que viven en una burbuja, las élites económicas del país no se dan cuenta de eso. ¿Por qué gana Manuel López Obrador? En mi tesis, el pueblo mexicano estaba cansado también de sus oligarquías. El claro. discurso de López Obrador y entre más entre más hablaran de él, lo vendieran como el diablo, más adeptos le estaban creando. Cierto. Y la gente se cansó, se cansó del sistema porque ya no creía. Le vendieron como que era el diablo, que es el comunismo, que saca lo mismito, hacen en Honduras. Aquí le venden la idea de izquierda y derecha para que usted diga, me quedo con los conservadores. Pero Aunque su... implique corrupción. Corrupción, pero ya no. Los jóvenes no van a votar por Exactamente, eso. Exactamente. Pero, Dios, los jóvenes. No, eso siento... tienen que entender a la vieja oligarquía. Yo que... siento que el Partido Nacional, si no cambia su esquema, si no. Ayuda a un proceso electoral de limpieza que se demuestre que no hay impunidad, que no estamos apoyando como nacionalistas el, el, el status quo de la corrupción, la corrupción que yo mantengo con los empresarios privados porque ellos son los que manejan los medios. Que ese es un problema bien grande. Usted ve los medios grandes que no dicen absolutamente nada y hay de que se atreva a alguien. ¿Por qué? Porque controlan la prensa. Eh, lo, la escrita, hablada y la.? Escrita, hablada. ¿Aquí? ¿En, el país? en Honduras? ¿eh? Bueno, aquí se permite. No, pero lo digo Estoy yo. Estoy hablando. No, no, no. Pero lo digo, me dejan que hablar tienen... a mí, me invitan a hablar. Sí. Entonces yo veo que. Yo creo, aquí se pone el, 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 la. Aquí hay este programa y, y otros que escucho yo y otros en, 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 en la competencia de ustedes que es muy buena, que hay unos otros que me invitan y nos permiten hablar. Pero de ahí, en los medios escritos, ahí usted no puede sacar nada. Y en televisivos, a sus amigos, de... ahí no hay nada, Rodolfo. Al final, lo que el pueblo necesita, el pueblo hondureño está bien informado. Lo que pasa es que necesita un líder que motive. Exactamente. lo Que, que y cree eso, esperanza otra vez. Eso es lo que yo le decía a Daniel Durón, el señor Baquedano. El movimiento obrero debería ser, quizás, donde debería surgir ese, ese líder apolítico. No está. No, no esperen ustedes un cambio aquí siguiendo consignas de un político, porque obviamente aparece ese sentimiento medieval que tenemos en Honduras de, de, de partidos. Sí. Aquel de tal partido, aquel y le vendieron la ideología y a un pueblo poco ilustrado se tragan esas cuestiones. Por eso aquí no triunfa nada. No hay un movimiento estudiantil puro que no esté contaminado. No hay un movimiento obrero puro. No hay un organismo magisterial puro. Y escuchaban ustedes a los taxistas y andan por su tarifa. ¿Quieren a hablar como Adalides? No, no están como Adalides, están en su juego como lo hizo la propia policía. La policía es el mejor ejemplo. Hizo un. le pegó un susto al gobierno, aprovechó la circunstancia, dos días después de las elecciones, consiguieron dinero y ahí está. Salieron a pelear gente. Ese es el problema en Honduras. No tenemos, no hay en quién confiar, Quien anda con una bandera objetiva a favor del pueblo. Es cierto, que ese es el problema. Yo le voy a decir una cosa. Aparte de los taxistas, la población tiene que. se va a meter un amparo en contra de eso. La Corte, el Congreso parece que van a, a dejarlo sin, en, en suspenso, sin valor, lo que lo, el, el aumento de la tarifa vial. Eh, de la que, tasa vial municipal. De la tasa vial, que debería de ser así. Sí. Yo tengo unos amigos que están firma, haciendo firmas, recomiendo firmas para meter un amparo a la Corte por inconstitucional también o por cualquier otra cosa, por derechos humanos como dicen, verdad sí. afecta a mis derechos humanos, pero tiene que haber un comienzo. afecta a mi bolsa, a mi derecho de bolsa y yo le voy a decir una cosa Rodolfo, ya hay nuevos partidos y vienen un par de partidos más. Y hay partidos de maletín, y, de, ¿Y hay partidos... Y le beneficia, eh, ¿está hablando con optimismo o con pesimismo? De los nuevos partidos, yo no sé si, si, si usted se emociona con alguno. No, en este momento no, los que vienen es posible. ¿Los puede licuar? De, 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 Est, estos, estos que están apareciendo, algunos, son de maletín, deberían de, de no existir. Si esto, fapper ¿qué va a estar existiendo? Faper, Rodolfo, es ridículo. ¿Cómo va a existir eh, otros partidos ahí? El de mi general, con todo respeto, general Vázquez saca cuatro, cuatro cuatro diputados fueron pero cinco algo así y yo se ¿Y cuántos atribuyo, votos sacó? y me disculpe general siempre se lo se lo digo, yo se lo adjudico a, a que, un, que la gente se equivocó un error con eso de la alianza a un error que la gente creía que era la alianza sí, sí. de la otra y, y se equivocaron. y cuántos votos sacó como candidato presidencial cinco mil y cuántos sacó FAPER cinco mil y cuántos sacaron los otros seis mil pero es que no hay que olvidarse de algo la gente debe estar clara en algo nunca perder cuando le estén hablando de eso Formar un partido en Honduras es un negocio. Es que tiene deuda política. Igual que las ONG. Aquí se formaron sí. ONG solo por hacer dinero. Aquí, por las ONG, se ha colado cuánta corrupción, cuánta gente comenzó a crear ONGs. Y ahora son partidos políticos. Porque con el simple hecho de participar, ¿hay dinero? ¿Hay el millones? El simple hecho de participar recibe 2, 3, 4 millones del lempiras claro. que, que no invirtió. No tiene dinero usted, organícese con sus vecinos, por, hagan un partido y van a tener unos cuantos millones, así es la ley en Honduras. Sí, sí. sí la, esa es la verdad. Por eso tiene que cambiar la ley electoral, Rodolfo. Tienen que eliminar a ese montón de partidos enanos la ley electoral, ¿correcto? Pero debe ser rígida. ¿A, aquí eliminaron a FAPER, eliminaron a la Alianza Patriótica y la volvieron a inscribir a conveniencia de quién. Pero fue la Corte. Pero, ¿y la fue Corte qué responde? ¿Y a quién, recorde, a quién responde la Corte? Al presidente de la Corte. Pero mire, la realidad. Es que eso es una aberración. Volvieron Increíble. a lo mismo. Los derechos humanos de, que, de, un, de gente que no saca, pero ni los votos de su familia, sí. ni los votos de la gente de las mesas electorales, Rodolfo. Claro. ¿Cómo es posible que me vengan a decir a mí que tienen valor, que son gallos, y no sacan ni los votos de las, 5 de las 36 mil personas que tienen las mesas? ¿Sacan Dese 5 mil votos? Yo, yo lo dije aquí en el programa. <laughs> si son 36 mil mesas, y usted tiene un representante, lo menos son 36 mil votos que debe sí? tener una persona. Así es. Asumiendo que algún familiar vota por usted, oye, si, si usted, su esposa, su hermano, su, su hermana, no votan por usted, o, o, oígame, usted está perdido. Entonces, asúmele dos votos por persona, uh -huh. serían 72 mil votos fijos que debería tener lo menos. ¿Sí? Y eso no se da. Sacan 5 mil, 6 mil, sí, y todavía los mantienen como y no partidos. Desaparece. Ese es el punto. Y no desaparecen. Miren, nosotros en Monarca, yo sigo insistiendo, oficialmente sacamos 90 mil. Que hubieron otros, de, otros problemas que sucedieron en el camino que no nos, no nos dieron. Pero, usted no triunfó porque usted tiene algo. Ve, primero creó un movimiento, pero su partido o está temorizado y la vieja guardia de su partido es temerosa. Oh, estaba muy temerosa. O quizás muchos hoy estarán arrepentidos. ¿Cómo? ¿A qué lo adjudica usted? No hagamos historia, pero yo se lo miedo claramente. ¿Por qué no acompañaron a un viejo del monarca? ¿Mm? Por miedo. Por miedo. Y les cayera el les estaban quitando, están separando a los viejos desde a días. De días sí. Sí. Y ahorita se los, van a, se los van a cargar, como dicen otros. ¿Dónde están los tiburones en ese diálogo? Es que hay. Todos están temerosos. ¿Dónde, ejemplo, ¿Dónde están los grandes tiburones del Partido Nacional en ese diálogo? No están. Con todo respeto, Luis Colindres no le llega conmigo a, a, a cualquiera de ellos. ¿O sí? ¿Ah? Pero es de los nuevos niños bonitos. Pues sí. A impulsar. Bueno, pero que, cambie, que, que ayuden al Partido a ganar, a organizarse. Si no deberían de estar en eso, él debería estar ayudando a que el Partido Nacional se limpie, se reorganice. Punto. ¿Cómo mira al país? ¿Cómo mira a Honduras? Una vez ya bien instalada el vocero de la Maxi, el embajador, ¿qué futuro le mira? Marvin Ponce anda anunciando una serie de cosas que se van a dar, requerimientos. Yo fijo que hablan alrededor de cuánta gente, pero la largo del poder parece que está limpia de todo. A mí no me interesa lo que diga Marvin en función de que se van a hacer requerimientos, acusaciones. Lo que queremos es que los juzgados actúen. Y si yo estoy li libre de culpa, exactamente, voy libre. Pero si no estoy, tengo que pagarla. O es que solo lo va a pagar un grupito, los más débiles. Y yo le voy a decir una cosa: todo esto tiene que ver con una estructura del Partido Nacional que no está trabajando. El Partido Nacional debe apoyar al presidente, debe acompañar al presidente es en todos estos procesos que... y vuelvo, no lo está haciendo. Vuelvo, insisto, Ingeniero Castillo. Yo vuelvo, es que el Partido Nacional, a mi, a mi forma de ver, no existe. no existe. El Partido Nacional yo lo, yo lo comparo con el Olimpia. Todos obedecen al señor Ferrari y todos los demás están de adorno. ¿Sí? Ese, ¿Cómo es el Olimpia? El señor Ferrari y todos los demás hacen lo que diga. Él decide quién es técnico, quién no, quién se va, quién se queda. Seguramente ya por sus problemas de salud hay, hay algún segundo que tenga ahí, pero históricamente, ¿cómo fue el Olimpia? Así. Caciquismo, cuando estuvo mi, mi. Un cacique, él decide quién se queda, quién pero se va, él igual. manda todo. Cuando mi tío Rubén Calleja sea el presidente del, de, del Olimpia, igual. Entonces, el Partido Nacional es lo mismo. El que gobierna tiene todo el control y los demás son obedientes y no deliberantes. Bueno, el Partido Nacional se hizo eso. Pero va a desaparecer. Obedientes, no deliberantes. Aquí hay dos partidos que tienden a desaparecer: uno, el Partido Liberal, y el Partido Nacional es el otro. El próximo proceso electoral, no lo ganamos, dirigido por la actual gente. Pero acepte algo. No obstante la grave crisis que vive el Partido Liberal, en su división sí es más aguerrido. Claro. Sí se enfrenta. Sí, en el Partido Nacional el Liberal sí hay más enfrentamientos. Se dicen malas cosas. En el Partido Nacional son temerosos. Y le voy una cosa: ¿que se una li, li, el Partido Liberal con, con Salvador Narrala? Bueno, ah, sí. Mire, solo, solo, solo un nuevo fraude. Se van a unir. Solo un nuevo fraude los detendría. No va haber fraude ya. Ya no puede haber lujos. Ya no puede. Ya no debe. No debería haber. Debe. Yo creo que lo importante es eh, apoyar las buenas acciones de los gobiernos. Eso es importante. Yo creo que este combate a la corrupción, en una u otra forma, eh, el presidente ha sido muy amplio en ese sentido, con todo el dolor del alma de un montón de amigos que pueden caer y que están cayendo. Pero tienen que ir hasta el final y rápidamente. Y no es con, con payasadas, con todo respeto a Avi, que le han puesto a hablar y decir que sí, que el libre, que sí, que no, y el otro que sí. Nada de eso ya debe suceder. Sí, eso es medieval. Eso es, no, es que eso es ridículo. Sí, eso es medieval, eso es estar viviendo los 60. Además, los 70, na, no es que... A los cachurecos nadie nos cree nada ya, cuando hablamos así, Rodolfo. Si la mayoría de la gente que está mencionada son mil, amigos de años, correligionarios, o no. Yo los respeto y los aprecio y ellos deben de luchar y en lo que yo pueda a, apoyarlos con todo gusto porque y son mis está, amigos. Y en lo que si vamos estar de acuerdo que la patente de corrupción tampoco es que es del Partido Nacional porque pero, hay de todos lados. Si, la patente no, pero el sello magistral sí es hoy. Sí, lo tienen. Nada más y si solo nosotros salimos mencionados, Rodolfo, ¿o no? Sí. Ahora quieren meter a Mel. Pero ¿por qué tenemos que anunciar la muerte? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque habían tantos casos que ya tenían metieron que a Elvin, sí. ¿verdad? Por lo menos. Alguien sí. del Partido Liberal. Ese muchacho está listo y servido también. Sí. O sea, eso es una historia, mire. Una lápida política. Definitivamente. Entonces, al final, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? ¿A quién le echan la culpa en ese proceso? De la Pandora. A Jacobo, ¿verdad? Sí. Del Partido Liberal. Llámenlo. Acúsenlo. Procésenlo. A ver qué dice exactamente y que, pero es que se tiene que ir todo si es que no se ha ido todos que tienen que todos los que son mencionados y todos los casos uh -huh. todos los casos como yo decía el caso del cna cuando mencionaron las líneas de investigación y solo cae la señora roselena pero mencionaron patuca mencionaron salud mencionaron cuantas cosas y ahí quedaron mencionaron otro caso de, 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 donde aparecían diputados y no y no y no prosperó pero el CNA no no tiene iniciativa ley. No, pero le digo, ¿pero dónde está la dónde está el excelente fiscal? ¿Dónde está el fiscal es que modelo? ¿Dónde una... está el fiscal modelo que solo actúa en un caso de 12 millones de corrupción? Yo les digo una cosa, todavía está tiempo el fiscal de demostrar que las puede, porque tiene el apoyo de los gringos hasta la madre. No, pues sí, si no lo hace. Tiene ahorita. el apoyo de la mafia hasta donde quiera. Este hombre ha sido distinguido o los otros fiscales de El Salvador y Guatemala, como ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Hoy sí tiene que, que demostrarlo no a, a los que no creemos. No va a ser, yo creo en él. A los que no creemos. Es que yo la lucha, el, el mérito más grande lo tiene la lucha contra el narcotráfico, pero esa lucha la lleva a los Estados Unidos con la DEA. Sí, pues, es así de sencillo. En casos de corrupción, no. Se me fue el tiempo, ingeniero Roberto Ramón Castillo, pero le agradezco mucho que... Ha estado aquí para que reflexionemos sobre estos temas. Gracias, Rodolfo. Eh, muy amable. Muchas gracias a todos. Y espero no haber ofendido a alguien. Bueno, si sí, la verdad no debe de ofender, no, no debe de servir para reflexionar nada más. El ingeniero Roberto Ramón Castillo con nosotros. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.